Bueno, Miguel, contame un poco de vos. ¿Con quién empezaste a estudiar guitarra? Tenés varios maestros, ¿no? ¿Tuviste? Sí, mi primer maestro, digamos, de la guitarra clásica, podríamos decir, fue Marcy Dubnyk, cuando yo tenía 18 años, y con él estuve como 4 o 5 años estudiando particular, todas las semanas, mucho, estaba mucho, era muy inquieto, ¿Cómo muy empezó estudioso. la inclinación hacia el instrumento, hacia la guitarra? Empezaste por la guitarra, o sea. Sí, por la guitarra directamente. No, había una guitarra en mi casa que tenía mi mamá en un ropero, una casa Núñez que no usaba y empecé como solo a curiosear un poco. Y después recién a los 14 años empecé a tomar clases con un guitarrista que el tipo era tocaba rock, pero también hacía música de películas y leía música. Entonces de entrada ya me enseñó a leer, aunque no leía muy bien. Pero con Omar ahí a los 18 años fue como que empecé a estudiar así en serio y ya empecé a estudiar audio perceptiva y después ya me metí en el conservatorio y bueno, empecé a hacer concursos, conciertos, todo. Empezó la caravana. Sí, pero Omar fue como el tipo que estuvo, que fue más importante en esa etapa de formación, ¿Y por qué géneros empezaste? digamos. Dentro Cuando del era chico, clásico, ¿qué era lo que más te atraía en y ese Bach momento? fue creo, el primer disco que me compré de música clásica, fue un disco de Yepes tocando Bach con esa guitarra de cacorde, ¿no? De diez cuerdas. Era lo que me resultaba siempre más cercano, digamos, dentro de lo que era la música clásica, pero no escuchaba mucha música clásica. Empecé de más grande, a partir de entrar en el mundo de la guitarra clásica, me parece. Incluso descubría compositores que, claro, decía, ay, qué buena sinfonía este tipo, y era Brahms, ¿viste? Que eso, claro. Y ahí empezó el amor por la música barroca también. Claro, y dentro de la guitarra clásica, me gustaba particularmente todo el repertorio barroco, Bach sobre todo, y la música antigua en general, pero nunca se me había ocurrido tocar un instrumento antiguo. Eso fue porque vi a Eduardo Heues, con quien yo tomaba algunas clases, él había ido a estudiar a Suiza, y empezó a tocar la guitarra barroca. Que lo he visto en un concierto. Y lo vi, bueno, yo estaba en contacto con él, entonces cuando él venía a Buenos Aires tomaba clases con él y él había empezado a tocar un poquitito la guitarra barroca y yo vi entonces que se podía, él tenía las uñas un poquito más cortas pero seguía tocando la guitarra clásica y empecé a copiar un poco lo que hacía él. Me conseguí una guitarra barroca y en los conciertos empezaba tocando con la guitarra barroca y después seguía con la guitarra clásica. Tocaba después el repertorio de guitarra clásica, digamos, no sé, desde Quedó. Turina, Brauer, que es Osor. Y después cada vez me fui metiendo más en eso hasta que fui un año a estudiar a Basilea, a la Escuela Cantorum Basiliensis con Hopkinson Smith. Y ya la guitarra clásica la fui tocando cada vez menos y me fui metiendo cada vez más en los instrumentos antiguos. Y bueno, al día de hoy todavía la guitarra la toco, pero cada poquito porque además tengo mucho trabajo con los instrumentos antiguos.
pero bueno, se puede decir que hice como una especialización dentro de la guitarra clásica. ¿Sí? Un laúd renacentista que él tenía, me había olvidado de eso, y me lo prestó y a mí me costó un poco tocarlo, o sea, me costó un poco y se lo devolví. ¿Qué diferencias hay? No, el laúd renacentista, digamos, es un, en cuanto a la afinación, es un es como si fuera una guitarra con un transporte en el tercer traste y la tercera en fa sostenido, así que te queda la primera en sol, bueno, sol, re, la, fa, do, sol. Eso sería un laúd renacentista. Bueno, tengo uno ahí, pero vamos a hacer un lío, se empieza a desplegar todos los instrumentos. Con cuerdas dobles, entonces digamos que para la mano izquierda más o menos no es tan complicado, de hecho es uno sencillo. Toca el repertorio con la tercera en fa sostenido, ¿no? En la guitarra. Y bueno, eso fue con ese laúd de Viti que se lo devolví, y después empecé con la guitarra barroca y después empecé a tocar el laúd barroco y después no sé cómo fue la secuencia por los siguientes instrumentos. Y otra cosa que descubrí al meterme más en el ambiente de la música antigua es que existía la posibilidad de tocar el bajo continuo, cosa que para mí era algo completamente desconocido. Es decir, toda la música de cámara en el barroco incluyen a los instrumentos que se dicen que tocan el bajo, que son instrumentos de bajo propiamente, como el fagot, el violonchelo, la mano izquierda del clave o del órgano, que es lo que está escrito aparte. Está escrito, es una línea melódica en clave de fa, pero que tiene números, cifras, a partir de las cuales vos tenés que realizar, digamos, armonizar ese bajo, teniendo en cuenta reglas de contrapunto,
todo lo que a uno le enseñan, ¿no? Hacer quintas paralelas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue... Sí, pero eso fue todo una... En realidad es como un poco como lo que hace un tipo que toca tango, jazz, ese es el acompañamiento. Pero ahí, bueno, está escrito de ese modo, una línea melódica en clave fa y los instrumentos armónicos como el clave, el órgano, los laúdes, las vihuelas, las guitarras, el arpa, tocan, aparte del bajo, armonía. Y eso, claro, para mí era una posibilidad que yo no conocía y me abrió todo un mundo, porque la vida del guitarrista clásico en general es muy solitaria. Uno estudia solo, vas al escenario, tocas solo, qué sé yo, vas a tocar. Que a mí me encanta, yo lo sigo haciendo. Pero no estás tan acostumbrado a tocar con otro. Por ahí haces un dúo de guitarra, es raro que hagas música de cámara. No hay, además, no hay tanto repertorio. En cambio, en la música barroca es prácticamente claro, todo en música de cámara. Canto, con no, puedes tocar en óperas barrocas, puedes tocar la Pasión según San Juan de Bach, cualquier cantata de Bach. O sea, todo lo que es música de cámara, o casi todo, incluyen al bajo continuo. Entonces, eso también me abrió mucho un panorama, incluso musicalmente, ¿no? Uh-huh. Para ver la música de otro modo. Vamos a conocer el stock de instrumentos antiguos. Acá estamos con una vihuela. Sí. ¿Tiene cuántos órdenes? Seis órdenes y... Cinco son dobles. Claro, el primero se puede tocar doble. De hecho, aquí está la clavija, una doceava clavija. Pero por lo general los laúdes y las guitarras se usaban con la primera simple. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser que fuera porque, por ejemplo, las cuerdas eran de tripa y dos cuerdas de tripa delgadas es más difícil que afinen juntas. Uh-huh. y además que se corten. Está precisa la afinación. Y también puede ser porque al ser una cuerda simple vos puedes tocar más fuerte. Es decir, el par de cuerdas suena más lindo, digamos, porque vos tenés el doble de armónicos. Armónicamente, exacto. Pero la cuerda simple puede sobresalir un poco más. Entonces, como en general, es como la... un instrumento renacentista, es como que lleva la voz del cantus, digamos, claro, de la voz superior. Y aquí, como decíamos antes, tenemos sol, re, la, fa, do, sol, no sé si está perfectamente afinado, pero es decir, que esto es como si tuvieras en la guitarra un transporte en el tercer traste. Uh-huh. Y la tercera descendida en semitono, fa sostenido. O sea que se afina en la vihuela exactamente igual que el laúd renacentista. O sea, lo único que cambia es la forma del instrumento, ¿no? Que el laúd tiene ese fondo abombado,
pero se afinaban igual. Era como la contrapartida del laúd en España, la vihuela. Tal vez porque eran tiempos de la Inquisición y cualquier cosa que tuviera una reminiscencia árabe no era bien vista. Entonces la vihuela era como el instrumento emblemático nacional en España entonces. De todos modos, en la corte, en los inventarios de instrumentos, había laúd y se tocaba mucho el laúd. Pero no se escribió música para laúd, sino para vihuela, ¿no? Todo lo que conocemos de Narváez, Milán, Mudarra, Fuenllana. ¿Y ese instrumento de quién es? ¿Quién te lo hizo? Este me lo hizo Sebastián Núñez, que es un luthier argentino que vive en Holanda. Y ahora está viniendo bastante seguido a Argentina. Y está hecho en una sola pieza, es decir, el fondo, que es nogal, es una sola pieza acabada, ¿no? Digamos, no están unidas en el medio, la tapa de pino, y es un instrumento pequeño, es decir, la vihuela no tenía un tamaño estándar, sino que había vihuelas de distinto tamaño, más grandes, más chicas, con los laúdes pasaba lo mismo. Porque en el Renacimiento se agrupaban mucho los instrumentos en familias, como las flautas dulces, soprano, alto, o las violas de gamba, o los sacabuches, que eran los trombones, replicando un poco lo que era el coro de voces, ¿no? La música era como una copia de la música vocal. Y este instrumento, de hecho, la nota más grave que puedes tocar es el sol, que cantaría un barítono, digamos, ¿no? Y un soprano en esa época llegaría normalmente hasta un re. Entonces es como que todo el ámbito de las voces te queda en el... Digamos, coro. Claro, sí. Puedes pensarlo así. Claro. De hecho, como la música que se escribió en tablatura, eso fue una gran revolución porque los vihuelistas hacían lo que llamaban tabulaciones, es decir, anotaban en una tablatura, por ejemplo, un movimiento de una misa de Josquin, por ejemplo. Entonces, en la vihuela vos podías tocar esas cuatro voces, o tres por lo menos, o lo que se podía, como si tuvieras el coro vos mismo, ¿no? Claro. Era como el modo de tener el coro en tu casa, ¿no? Y vos tenías la partitura además general, porque la música vocal se anotaba en partichelas, es decir, si nosotros estábamos en un coro, vos tenías la parte de soprano, el otro el de alto, pero nadie tenía una partitura general, porque el papel era muy caro. Claro. Y la tablatura lo que ofrecía el vihuelista o el laudista era tener como una partitura general de esa música, de ese estilo vocal que ellos tocaban. Lo mismo pasaba con las obras de teatro, que no, nadie tenía una obra de Shakespeare, cada actor tenía su propia partitura. Claro, como su partichela, digamos, ¿no? Tenía que, o el pie al sumo tenía anotado, ¿no? Claro, no podía ponerse en contexto general. No. Pero bueno, tendrían muy desarrollado eso, ¿no? Porque lo hacían todo el tiempo y armaban todo el tiempo obras, ¿no? Rápidamente. Así que bueno, esta es una vihuela que no es la de Martín Fierro. Thank you.
Esta preciosura es como la prima lejana del cuatro venezolano, antes se llamaba guitarra española. Contame Claro, un poco de ello. la vihuela que veíamos antes y esta guitarra son los instrumentos que los españoles, a partir de, bueno, primero la vihuela y luego esta guitarra, empiezan a traer a América. Y rápidamente aquí el instrumento se empieza a desarrollar y empieza a tomar distintas características de acuerdo a la región, ¿no? El charango, como es ese cuatro venezolano, todas las guitarras mexicanas, que muchos son Jarana. de jaranas, todos que son instrumentos de cuerdas dobles, por lo general. El cuatro ya no. Así que sí, son Pero acá y bueno, y también, la guitarra criolla, ¿no? sí, acá también tenemos 5, ¿no? Cinco, claro, Pero con un y la orden primera simple que también tiene abierto, la clavija para hacer la doble. como la otra. Claro, y después las demás son dobles. Acá esto es mi, si, sol, re, pero. O sea, tenemos la bordona, digamos, y la octava. Octava. Y el la, que es como el la de la tercera, ¿no? Entonces, había distintos modos de encordarlo. Se podían encordar directamente sin bordones, entonces te queda así como una cosa, como un arpa. Y por eso se usan tanto las campanelas, porque. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Son como arpegios para la Son mano jueguitos derecha, pero lo que suena es típicos. una octava y Claro. todo queda sonando como en un arpa. Pero luego las posiciones son las mismas que en la guitarra. Sí, de esos recursos, ¿cuándo fue lo primero que escuchaste? ¿Con qué compositores? No, es muy propio de la guitarra y también un poquito de la tiorba, que bueno, es un instrumento que no vamos a presentar porque si no ya no nos vamos a ir por las Claro. ramas. En el Pero, próximo capítulo. claro, la tiorba es un laúd grave que también tiene una afinación similar a la guitarra. Es como si tuvieras, digamos, las cuerdas más agudas, es como si tuvieras esto mismo, como una guitarra criolla, pero con un la más agregado, como una primera que es la, pero el la y el mi. En la segunda cuerda está en una octava más grave. Entonces también ocurre eso, que cuando vos tocas las cuerdas al aire, como pasa acá, vos esperás que vaya a sonar un sonido más grave y suena uno más agudo, ¿no? Eso se llama afinación reentrante, se le dice. Y eso permite, por supuesto, hacer mucho efecto de campanelas. En la tiorba también se usa bastante, porque es natural del instrumento, empezás a tocarlo y es como que te sale solo. ¿Y este instrumento de quién es? Este lo hizo, como también el laúd con el que tocaba antes la sonata de Zamboni, las piezas de Zamboni, un luthier rumano que se llama César Mateus, que vive en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y que hizo 5 de los 6 instrumentos que yo tengo, me los hizo él. O sea que no lo probaste antes, no No. tuviste esa búsqueda de ir al lugar, No, fue por probarlo, contar. recomendación de un amigo mío que es Ariel Abramovich. Que él en ese momento, porque el primer instrumento que le compré a él fue esta guitarra barroca que es del año 99. Él es la primera guitarra barroca que él hizo es esta. Y no, es decir, por supuesto que él me dijo, bueno, si no te estás conforme, te hago otra, pero imagínate Claro, mandar de fue vuelta lo la guitarra primero. para allá. ¿Y cómo Sí. fue ese encuentro? No, bárbaro, desde el inicio ya. Hubo química. Sí. Con todos los instrumentos que él me hizo. Por eso le seguí encargando, ¿no? Claro. ¿Y esa piecita que está ahí? Ah, ¿Quién bueno, es? no, esto es un pedacito de cinta ¿Es una que se está referencia para saliendo. vos? ¿Por Esto, qué? no, acá lo que pasa es que yo tengo los trastes, nos metemos en un tema. Técnico. Sí. La octava, en esta época, se dividía de distintas maneras. Una de las maneras posibles era como nosotros la dividimos hoy en día, en 12 partes iguales. Pero existían montones de maneras distintas de dividir la octava, lo que da lugar a que el sostenido sea igual que el bemol. Por ejemplo, que el sol sostenido, acá, sea distinto que el la bemol, que sería así. Acá no se llega a notar, está muy, muy corrido. Pero, por ejemplo, lo que ocurre con esto es que hay acordes que vos podés afinar mejor en detrimento de otros. Es decir, lo que nosotros usamos hoy en día, el temperamento igual, lo que permite es tocar
en todas las tonalidades, más o menos con una afinación aceptable. Cuando vos usás un temperamento determinado, yo acá lo tengo afinado en uno que se llama sexto de coma, que mesotónico sexto de coma, una cosa técnica, lo que hace es que vos podés tocar los acordes, algunos acordes te suenan muy bien y otros te suenan muy mal, no los puedes usar directamente. Por ejemplo, si yo toco el si bemol mayor, suena bien, porque esta nota es un si bemol. Como esa nota es un si bemol, si yo toco un fa sostenido mayor, fíjate cómo suena. Horrible, porque esto no es un la sostenido, sino que es un si bemol, está más alto. Pero como las piezas que yo iba a tocar aquí usan armonías que, digamos, el fa sostenido mayor no está, por ejemplo, etc., entonces el instrumento va a quedar más afinado para la música que yo estoy tocando. Pero digamos que incluso en la época de Bach, Bach mismo no afinaba en temperamento igual. Era un temperamento que tendía al temperamento igual, pero no era exactamente igual. Entonces cada tonalidad tenía como su personalidad, digamos. Y esto que yo uso aquí es como un traste agregado, que es un pedacito de tripa, de cuerda de tripa, pegado con una cinta de pintor. Uh-huh. Y entonces tengo como, para que el sol sostenido acá me quede más bajo. Hágalo usted mismo. Claro, para que... entonces me queda más afinado. Thank you.
Sobre el repertorio que elegiste para tus discos, ¿cuántos discos tenés? Solistas tengo dos discos. Uno es con este instrumento, con la guitarra barroca, que es de música española, de Gaspar Sanz y Santiago de Murcia. Que lo elegí porque con la guitarra barroca me parecía que hay, por supuesto, otros repertorios que me interesan también, pero es como que tiene una... Me parece muy original, digamos, que el repertorio francés o italiano de guitarra es muy lindo, pero es como más laudístico, si se quiere, aunque por ahí no lo estoy definiendo bien. Y el español tiene como algo muy... con mucha personalidad, me parece que tiene. Y luego el otro disco que lo grabé con el Archilaudo, Laudati Orvado, bueno, fue un poco cuando empecé a tocar ese instrumento, empecé a tocar la música de Zamboni, que me gustó mucho, y ya tenía unas cuantas sonatas armadas y dije, bueno, hago un disco con eso. ¿Cómo son tus conciertos? ¿Llevas los dos instrumentos? Sí, a veces la tiorba, la vihuela. Sí. ¿Actualmente qué estás haciendo? Por ejemplo, el viernes pasado toqué en el Museo Fernández Blanco y e hice un concierto solamente con el laúd, con el archilaúd. Y ahora en junio voy a hacer otro y voy a tocar con la guitarra barroca y la vihuela que les mostraba antes. ¿Cómo los pensás los conciertos? Decís, bueno, hay cierta demanda de cierto instrumento, les va a gustar más a la gente. ¿Te proyectas eso? No, me parece que pienso más íntimo con vos. Pienso más en mí. No, también pienso en la gente. Por ejemplo, trato de hacer programas muy extensos. Prefiero que la gente, en todo caso, me pida un bis o dos bises. Claro. Y no.
Y a veces sí, por ahí voy con dos instrumentos para darle un poco más de, no siempre, para darle un poco más de colorido, del cambio de instrumento. Además, estos instrumentos lo que tienen es que entran mucho por los ojos también, ¿no? Aparte de la sonoridad, ¿no? Es Claro. como muy lindo verlos. Sí. Entonces, Sí, es un conjunto. claro, o también inclusive a veces no solamente toco música barroca, ¿no? Por ejemplo, con Ana Moraitis, que es una cantante que también canta música barroca, ella canta música griega y hace 2 semanas ella canta un repertorio de tangos griegos. Son Mira. tangos, como si fueran tangos argentinos, pero cantados en griego. Con claro. Y yo ahí toqué la guitarra clásica, la guitarra barroca y el laúd. Entonces tenía tres Mira. instrumentos, iba cambiando de uno a otro. Claro, das un Ahí, clima totalmente claro, ahí un diferente. poco por la sonoridad y también por las tonalidades en la que estaba ¿Y la cómo ves canción o al por las posibilidades. público en cuanto a ese tipo de espectáculos? A mí me parece que siempre los que ya. Ah, no, bien, siempre ¿Los ves les interesa mucho enganchados? porque no. Siempre te preguntan, es muy llamativo. Ayer, por ejemplo, también hablando de las cosas que estoy haciendo, tampoco tiene que ver con la música antigua en particular, es un espectáculo que justamente ayer lo estrenamos de poesía, de una poeta tucumana desconocida o muy poco conocida, que se llamó Leonor García Hernando. Y entonces es un espectáculo en base a poemas de ella, hecho por, bueno, Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Muriel Santana, bueno, los nombro a todos, Walter Quirós y Claudia Tomás, o sea, todos actores muy conocidos. Y yo hice me encargué de la música original, escribí la música original y aparte estoy tocando en escena. Entonces también ayer cuando terminó la función la gente se acercaba, sobre todo para preguntarme qué era ese Claro. instrumento, y llama mucho la atención en el archilaúd el doble, como en la tiorba, ¿no? Que tenga un segundo clavijero, ¿no? Claro. Y la Y la inclinación inclinación, y también. de hecho también el instrumento en sí. Thank you.
proyectos tenés? ¿Estás pensando en grabar otro disco? Estoy pensando en grabar un disco. Bueno, no, ya hemos pensado bastante con mi hermano Manuel, que él es pianista pero clavecinista también. Tenemos un dúo en el que hacemos fundamentalmente transcripciones de música de Bach. Entonces tenemos armado un programa. Y hace tiempo que venimos diciendo, tenemos que hacer disco, tenemos que hacer disco. Bueno, el proyecto de este año es hacer finalmente el disco del dúo que se llama Pulsados, porque somos dos. Sí. Y el clave también es de cuerda pulsada, ¿no? Entonces ese, en cuanto a grabaciones, ese es uno de los proyectos. Después solo siempre trato de tener conciertos. Ahora tuve la semana pasada y en junio voy a hacer uno con vihuela y guitarra barroca también en el Fernández Blanco. Luego tengo ahora en abril un concierto con Mario Videla, con la Academia Bach, que son la Oda Fúnebre, y ahí toco bajo continuo, de alguna manera, pues una parte del laúd obligado, pero prácticamente un continuo. Y bueno, estas funciones que tengo los domingos de este espectáculo de poesía también, y ahora me estoy olvidando, pero tengo varias cosas, sí. En movimiento. Bueno, yo te quiero agradecer y no. Te deseo todo el éxito del mundo y sobre todo gracias por mostrarme a tus compañeros musicales y mostrarme tus chiches. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Ricardo, y por haber venido y bueno, por ayudarme a difundir lo que yo hago, o algo de lo que yo hago. Bueno, muchas gracias. Gracias.